de los cargos del presidente, el general en su hogar de la bendita empresa pública. Amigas y amigos de la Comisión, ¿cómo están? Bueno, hemos vuelto ya a la transmisión en la Comisión Multipartidista que investiga el Gran Padrino. Se terminó ya la lectura de los pedidos de información que han realizado dentro de la comisión para investigar el caso. En este momento están interviniendo algunos de los asambleístas de la comisión y después ya se irá con la comparecencia de Ronnie Aliaga. Escuchemos lo que está diciendo en estos momentos Gruber Zambrano, asambleísta del oficialismo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a un comunicado que se dio en el país y las redes sociales, de acto de corrupción en las empresas públicas vienen suscitándose desde de gobiernos pasados, no en este gobierno, desde gobiernos pasados. Así, por ejemplo, tenemos irregularidades en la construcción de la línea de subtransmisión para habilitar la tercera posición de la Transelectric Coto Senel 011-19 y la construcción de la línea de su transmisión Se Quevedo, Se Arca, Se Chone, intersección de la línea de su transmisión Al Carmen, GD 19, a cargo de CENEL, y que corresponden al año 2019. Aquí, compañeros, hay que hablar con pruebas. No solamente en el gobierno hay miles de contratos, pero hay que ver dónde está la corrupción y en qué contrato está el cohecho. Pero eso, insisto, para que el país tenga una respuesta objetiva e imparcial, investiguemos a todos, no solo a los que nos conviene políticamente. Existen presuntos actos de corrupción en años pasados que debe ser analizado por esta comisión, compañeros asambleístas. Así también solicito, señora Presidenta, a través suyo, se incluya en los pedidos de información a la asambleísta Mireya Pambiño, para que remita a esta comisión copia certificada de la documentación y del informe relacionado con el cambio de operadores de transporte de crudo. La terminación unilateral del contrato suscrito entre Amazonas Tankers y la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, FLOPET, elaborado por la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control de la cual la compañera Mireya es la presidenta. Finalmente, compañeros asambleístas, quiero volver a insistir en considerar la comparecencia del señor presidente de la República, ya que con los pedidos de información se podrá evidenciar lo que ya lo manifesté en la sesión anterior, que no existe ninguna responsabilidad alguna del presidente de la República en la supuesta trama de corrupción denominada el Gran Padrino. Toda vez que solo dio cumplimiento al artículo 07 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas al designar al presidente ejecutivo de la ENCA, así como es responsabilidad de los directores, de los directorios de cada empresa, según lo señala el artículo 9, numeral 13, al nombrar a sus gerentes. Previa calificación de idoneidad de los postulantes por parte del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, ENCA, numeral artículo 5. Numeral 3 del Decreto Ejecutivo 1051 del 14 de mayo del 2020. Por tanto, no se debe la comparecencia del señor Presidente de la República. Muchas gracias, señora Presidente y compañeros de San Luis. Tiene la palabra la legisladora Mireya Pazmiño. Ahora va Mireya Pazmiño, parte de la comisión, presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Señora Presidenta, creo que es obligación de todos los asambleístas, le dijo ya en la conformación de esta comisión, emitir a esta comisión, para no bloquear absolutamente nada, toda la información que se tenga. Desde mi despacho, como presidenta de la Comisión de Régimen Económico, haré llegar toda la información que se tenga, tanto de PROTEC como de Petroecuador, fiscalización que lo he hecho casi desde el inicio de este periodo legislativo. De igual manera, señora Presidenta, creo yo, ya aprobamos nosotros un cronograma de actividades a realizarse de esta comisión.
se le dejó abierto para que se pueda hacer las comparecencias de acuerdo a cómo se vaya avanzando y si es preciso llamar a ciertas autoridades. De igual manera, yo motiono, señora presidenta, se apruebe estos pedidos de información que acaba de dar lectura la señora secretaria y se deje abierta para que haya la posibilidad de, si amerita el caso, requerir información adicional de la que no estése en el día de hoy en este cronograma. Eso, señora presidenta, nada más, mocionar lo que se ha leído por secretaría de los pedidos de información. Muchas gracias, colega Mireya Pazmiño. Quisiera pedirle a la señora secretaria que por secretaría se sirva a dar lectura a la resolución del Pleno 2021-2023-133 en el artículo 1, respectivamente, por favor. Bueno, más procesos de la comisión, que la lectura, que no sé qué. Leer el artículo 1. Artículo 1 de la resolución EREB 2021-2023-133 que resuelve. Artículo 1. Crear la comisión especializada ocasional por la verdad, justicia y la lucha contra la corrupción en el caso denominado el Gran Padrino. De conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 3. Disponer a la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado el Gran Padrino, que realice el correspondiente proceso de fiscalización. Cierto que le vemos a Mauro Andino. En un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la notificación. Pero no veo que esté dentro de las comparecencias. Dentro del plazo mencionado, vamos a preguntarle a Mauro Andino que, como así por acá, con sus respectivas de asesoría, tal vez asesoría legal, vamos a, para que el mismo sea conocido despacito y debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta aquí la lectura. A ver. Muchas gracias, señorita secretaria. En ese sentido, quiero pronunciarme con todo respeto al legislador Gruber Zambrano. Decirle que esta comisión ocasional por la verdad, la justicia y la lucha contra la corrupción es precisamente para investigar el caso Encuentro. Y esto es desde el año 2021 hasta la presente fecha. Por lo tanto, lo requerido por él dentro de los pedidos de información es impertinente, es inconducente, porque no estamos investigando desde 2016. Pero también le recuerdo al legislador Zambrano que él tiene una facultad, la que le otorga el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, legislar y fiscalizar. Y dentro de esa competencia, desde su despacho, él puede requerir toda la información que considere necesaria, hacer todas las acciones de fiscalización necesarias sobre los años anteriores. Porque tal parecería, con todo respeto, legislador Gruber Zambrano, que habría la intención de entorpecer el trabajo de esta comisión, porque dilataría más tiempo del que nosotros tenemos, que es de 30 días. 30 días para entregarle a la Asamblea Nacional y al país un informe con objetividad, con transparencia, con responsabilidad histórica para el Ecuador. Y en cuanto a lo que él ha mencionado, que no es pertinente la comparecencia del presidente de la República, vuelvo a recordarle que el presidente de la República es el primer funcionario público del país y por lo tanto también tiene una obligación moral y cívica con los ecuatorianos de presentarse a esta comisión. ¿Por qué? Porque resulta que dos de las personas que estarían involucradas dentro de este entramado de corrupción, como el señor Danilo Carrera, es su cuñado, y el señor Hernán Luque fue vicepresidente del Banco de Guayaquil. Por lo tanto, el presidente también tiene que darle respuestas a las y los ecuatorianos. Dicho esto, señorita secretaria, por favor, le solicito que se sirva indicar si la moción ya ha sido presentada por escrito a esta comisión. A ver. Bueno, también hay que investigar el correísmo antes, o sea, tampoco se ven aquí que no, por un lado, por otro. Recuerden que Leonardo Cortázar dijo que venía operando desde el correísmo por Lenín Moreno y ahora en el caso de Guillermo Lasso. Y por otro lado, tiene la palabra la legisladora Mireya Pazmiño, después del legislador Augusto Guamán, han solicitado dentro de mi demás pedidos de palabra, veamos.
Nada más que dice Mireya Paz. Gracias, señora presidenta. Estoy ya preparando la moción hasta mientras que los compañeros legisladores que han pedido la palabra para que se les dé la palabra, y yo ya le remito por escrito mi moción para que sea aprobado este cronograma de pedido de información. Solicito unos minutos, señora presidenta. Muy bien. Tiene la palabra el legislador Augusto Guamán. Nada más que dice Augusto Guamán, independiente. Gracias, señora presidenta, compañeros legisladores. Creo que hay que hacer los esfuerzos por entender de que recién se inicia esta fiscalización, este control político. Ya dice el adagio popular que cuando el río truena, piedras caen. Esperemos a ver en este proceso, piedras son grandes, pequeñas, o son falsas alarmas. Por lo tanto, hasta ahora, repito, no existen responsabilidades de ninguna naturaleza que esta comisión haya determinado en contra de ninguna persona o institución. Vamos a iniciar la investigación recién, señora presidenta. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo, porque esta comisión es justamente para esclarecer la verdad. Y qué mejor decirle al pueblo ecuatoriano que esté pendiente, para que las personas que están ya en este momento casi notificadas, que comparezcan. El presidente de la República, ya hemos dicho, lo puede hacer al inicio o al final de esta investigación, pero que es pertinente la intervención del presidente de la comparecencia, lo es, el pueblo ecuatoriano tiene que entender, los compañeros legisladores tienen que asumir esa responsabilidad, nos guste o no. Tiene que comparecer el presidente de la República, porque está vinculado directamente en la denuncia de la posta, al igual que su cuñado Carrera. Entonces, si no nos hacemos a comparecer a estos ciudadanos, ¿quién va a venir a la Comisión de Danza Información? Señora presidenta, continuemos en este proceso de investigación. A la final tendremos que dar una respuesta a la población, porque para eso nos han designado el pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, así como que qué bestia, han trabajado rapidito, tampoco. Una semana perdida ya. Es que dice Pedro Zapata. No está aquí, supongo que vía telemática. Asambleísta desde Galápagos. Grillos de Greta. Bien. No sé si ahí está Pedro Zapata. Escuchemos. Asambleísta por Galápagos, por parte del Partido Social Cristiano. escuchemos. Enojado el señor Zapata. Escuchemos. Buenos días con todos. Gracias por concederme la palabra, presidenta. Más o menos va en esta línea el comentario que quiero hacer. Y hemos manifestado que durante el proceso investigativo seguramente saldrán algunas cosas nuevas, y hasta ahora no han aparecido. Por eso precisamente se investiga. De todas maneras, que adelantar criterios que pudieran ser en este momento subjetivos no trascendiera a la comisión. Nadie ha dicho que el presidente de la República tiene alguna responsabilidad. Además, no tiene obligación el presidente de venir a la comisión, así que pueden pedir todo lo que quieran, pero no va a venir el presidente. A ver, la verdad, y si el señor presidente de la República debe comparecer, si lo quiere hacer, lo hará también, porque no está obligado de acuerdo a la constitución. Pero nosotros como comisión no podemos dejar de lado esa posibilidad. Igualmente, quiero referirme al tema de lo que se está pidiendo información desde el 2016 por parte del legislador Zambrano. En el mismo concepto, si durante este proceso de revisión de documentación desde el 2019 que se está pidiendo información, 2020, 2021, se
pueda apreciar de que efectivamente hay algún tipo de acciones y actividades anteriores que pudieran generar también algún perjuicio al Estado ecuatoriano por acciones indebidas, ilícitas. Yo creo que tampoco se debería descartar aquello. Podría nacer de la Comisión alguna sugerencia, por ejemplo, a la propia Contraloría y denunciar a la Fiscalía que se investigue inmediatamente en los años anteriores. Pero tampoco habría que descartar esa posibilidad si es que en el proceso investigativo la Comisión lograra determinar de que efectivamente pudiera haber indicios también de acciones ilícitas para años anteriores. Yo quería comentar esto para no enfrascarnos en estos temas, sino que seguir adelante. Recordemos que tenemos 30 días apenas para entregar el informe final. Tenían, y 27 o 26. También en todo este trabajo. Esos comentarios quería dejar, Presidenta y compañeros legisladores de la Comisión, para poder avanzar. Muchas gracias. Ya, pues ahora sí, quede en paso para que hable Ronnie Aliaga. Vamos a dar un receso de 5 minutos. No, mientras no, llega no. La última moción motivada por escrito para darle cobertura desde la aprobación. Sí, 5 minutos de descanso. Tenemos que hablar 5 minutos, Ren. A ver. Corta. Va a ingresar las mociones que ustedes pudieron escuchar, que son ampliaciones de pedidos de información para que no solamente se investigue durante este periodo, sino anteriores también. Por un lado, por otro. Por otro también. Por otro también. Por otro también. Señor Zambrano, que decía que se tiene que ampliar la investigación, y bueno, otros decían que no, pues que están investigando sobre el caso Encuentro. Yo creo que sí deben investigar también a los otros periodos, porque la declaración, la confesión de Cortázar es clave. Cuando dice que él operaba desde la época de Rafa, o sea, desde antes, con Rafa, con Lenín Moreno y ahora con Guillermo Lasso, en el gobierno de Guillermo Lasso. Así que sí se debería. Hola Lilibet, ¿cómo estás Lilibet? Ya se fue la Lilibet. Pero bueno, veamos, este receso de 5 minutos hasta que se presenten las mociones, hasta que suba Ronnie Aliaga. Por aquí decían que no va a subir, que no viene, que no está aquí, que está solo en la vía telemática, pero no, él sí está acá. Nos acaban de confirmar que apenas le hacen el llamado, él sube, así que será importante lo de Ronnie Aliaga. Será necesario lo de Ronnie Aliaga, a ver qué dice. Están enojados en la asamblea con nosotros. ¿Por qué están enojados en la asamblea con nosotros? ¿No? Ya bueno, 5 minutos de receso, veamos si no se alarga. Ahí le vimos al señor Mauro Andino. Ah, llegó el señor Ronnie Aliaga, pilas. Ahí llega. Ahí está, Ronnie Aliaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, mencionada en los audios. Saluda eufóricamente con el señor jurado, otros los asambleístas. Vemos si nos podemos hacer más adelante, Renito, aprovechando que se movieron. Eso. Ahí está. Que llegó el señor Aliaga, unos decían que no venía, pues ahora sí, es momento de que dé explicaciones, de que cuente cuál es su relación con Leonardo Cortázar, si es verdad que le financió, si es verdad que es lo que es por el billete que puso Cortázar y que pusieron algunos con él, según palabras de Leonardo Cortázar. Será importante también ver cómo le cuestionen, ¿no? Y más que cuestionen, cómo le pregunten sus mismos colegas de la Revolución Ciudadana que están en la comisión. Así que ya en pocos minutos iniciará la comparecencia del señor Ronnie Aliaga para que dé todas las explicaciones, todas, de este punto en específico. A muchas personas dicen que cómo así está el señor Aliaga aquí. En uno de los audios que nosotros publicamos,
en el que contaba Leonardo Cortázar cómo funcionaba toda la estructura. Mencionaba que el señor Ronnie Aliaga era lo que era gracias al dinero y al financiamiento que Cortázar y otros le habrían dado. El señor Ronnie Aliaga también salía también en la famosa foto de la piscina con Leonardo Cortázar, que se les veía algunos de los involucrados ahí. Ahí saludó a la cámara de la posta también, señor Aliaga. Pero bueno, veamos las explicaciones que vaya a dar en torno a su relación con Leonardo Cortázar. ¿Es amigo del señor Cortázar? ¿Lo conoce? ¿Se llevan? ¿Se dejaron de llevar? Veamos cómo responde el señor Aliaga y también las preguntas que le vaya a hacer la comisión multipartidista. Será sin duda importante. Así que pendientes de lo que vaya a decir. En pocos minutos se reinstala la sesión. Pidieron una prórroga de 5 minutos mientras se instalaban el resto de mociones. Presentadas. Recordarles que, a ver, los integrantes de esta comisión, que muchos de igual manera lo han estado preguntando. A una de las asistentes de la coordinación, Sam La Posta, no sé si es que sabes, pero estamos en vivo, me manda que le escuche un audio, papi. Un audio me manda. Así de Sam. No puede escucharte, estoy al aire. Pero apenas salga ya. Así que ya te escucho luego. Audio de 30 segundos, nada, pues papi. No, vamos, Sam. Ya, a ver. Veamos, les voy a dar los nombres de los que integran la comisión multipartidista este día. A ver, presidente y vicepresidenta, presidenta Viviana Veloz del Correísmo, vicepresidenta Mireya Pazmía, el Pachacuti Rebelde. Se encuentra también el señor Pedro Zapata del Partido Social Cristiano. Se encuentra Rodrigo Fajardo de la Izquierda Democrática, una de las tantas izquierdas democráticas. Se encuentra el señor Guamán, independiente, entre los que conforman esta comisión multipartidista. El señor Gruber Zambrano por parte del oficialismo, el BAN ha dicho, ok, vamos a poner nuestro integrante de comisión, vaya Mr. Gruber. Llamó mucho la atención la presencia, más que la presencia, la designación de Gruber Zambrano en la comisión multipartista. ¿Por qué? Porque no es de los cuadros más visibles y representativos de la banca del Acuerdo Nacional. Uno esperaría que esté por aquí, por ejemplo, la señora Ana Belén Cordero, el señor Juan Fernando Flores, ¿quién más son de la señora Natalia Arias? Señor Guido Chiriboga, pero no, ¿a quién le mandaron a la comisión? Y quien tiene la representatividad es el señor Gruber Zambrano. Así que ellos conforman esta comisión multipartidista. Ahí ustedes pueden ver quien está acompañando a Ronnie Aliaga es Javier Jurado, otro de los asambleístas del correísmo, que seguro lo recuerdan por también tener un escándalo en una bronca donde estuvo alterado en el pleno y que quería acercarse a uno de los de Pachacutic por poco ahí a ponerse de bravito junto con Ferdinand Álvarez, para que lo recuerden. A los señores también, asambleístas de la patria. Bueno, parece que ya se va a reinstalar la sesión. Ya se volvió a sentar la señora Viviana Veloz, presidenta de la comisión multipartidista que investiga el caso El Gran Padrino, o como le gusta al gobierno nacional, el caso Encuentro. Ya en pocos segundos se volvieron a sentar. Se hará lectura al resto de las solicitudes y de las mociones presentadas para que ya se inicia con la comparecencia de Ronnie Aliaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, integrante del CAL, un perfil que ha ido aumentando en la Asamblea Nacional, que ha ido aumentando en el correísmo su perfil político.
por Ronnie Aliaga, lo que se puede escuchar alrededor de, es que en la Revolución Ciudadana lo van a dejar a su suerte. Si lo incluyen y lo destituyen, ya nada. Pero tampoco pondrán las manos al fuego por Ronnie Aliaga en la reportería que hemos podido realizar en La Posta. Así que bastante fraccionada está la situación de Ronnie Aliaga. ¿Seguirá siendo asambleísta de la República? Cacho. Veamos si es que mantiene su curul, si es que dentro de la comisión se levanta alguna recomendación o conclusión donde peligre el puesto de Ronnie Aliaga. Los del banque también se quejaban y decían, bueno, ¿por qué no hablan de Ronnie Aliaga? Bueno, ¿por qué no presentan también algún tipo de denuncia dentro del comité de ética, que es lo que pueden hacer los asambleístas también, si es que quieren que se investigue a uno donde su curul esté en juego? Así que ahí también pueden hacerlo cualquiera, que ninguno ha presentado. Eso también es importante mencionarlo. La gente sigue llegando. Están por aquí también del gobierno, gente del gobierno, asesores de la bancada del Acuerdo Nacional, la bancada del oficialismo, que de igual manera, detallitos que les vamos contando, dentro de la bancada, dentro del BAN, bastante molestos están entre ellos, porque unos ven que la situación es insostenible, que la corrupción es evidente, otros a defender a morir al gobierno nacional, repitiendo estos discursos y las risas que decían que no hay pruebas, repitiendo todo este discurso de no hay, no ha habido y nunca habrá corrupción en el gobierno. Puertas adentro, bastante gente desmotivada, enojada y molesta por lo que ya es evidente en el gobierno nacional. Caso de corrupción que involucra al círculo cercano al presidente de la República. Eso en cuanto a detalles que se manejan dentro de las bancadas, para ser más específico, de la bancada del Acuerdo Nacional, donde existen ya estas molestias entre algunos de sus integrantes y entre algunos de sus asesores y el grupo de asesores que trabajan con todos los asambleístas que conforman esta bancada, por un lado. Y por otro, pues la situación que habrá que ver en qué termina de Ronnie Aliaga, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, que hoy tendrá que explicar todas sus conexiones o no con Leonardo Cortázar. Bien, parece que ya se va a retomar la sesión de la comisión. Estaba desde las 10 de la mañana, son las 11:20. Veamos si es que ya se va realizando. Ya pasaron 5 minutos del receso que pidieron. Veamos a ver si ya... Vuelven a hacer ya las pruebas de audio. Para ya reinstalar nuevamente la transmisión, bueno, en la Asamblea Nacional. Pero tú no vayas a la transmisión de la Asamblea Nacional. Quédate con la transmisión de La Posta, donde podrás escuchar lo que vayan a decir, lo que vaya a decir el señor Aliaga, en este caso, encuentro. Que ya, ¿cuántos minutos van? 10 minutos creo que van. Dijeron 5 minutos de receso y naranjas. Seguimos aquí esperando. El sonidito de espera. El reno también dice que fue, que no empiezan. Cuidado, se van cayendo por acá. Así está el escenario. La verdad es que siento un ambiente tranquilo, no de tensión como la vez que Anderson fue a comparecer ante la entonces Comisión de Justicia que llevaba a cabo el proceso. Acá está bastante tranquilo, no se nota mayor presión, no se nota mayor nerviosismo, ni mucho menos. Ok, ahora sí, a lo que vinimos, las donde las papas queman.
y la lucha contra la corrupción en el caso denominado el Gran Padrino o caso Encuentro. Señorita secretaria, si vas a certificar que contamos con el cuero reglamentario para la reinstalación. De la comisión que investigará. Saludos al buen Eduardo que nos está viendo. Vamos a narrarles todo lo que está pasando. Asambleístas que están conectados a través de la plataforma Zoom, de quienes están presentes en esta sala, se certifica que están presentes los mismos 7 legisladores con los cuales se dio inicio a esta sesión. 7 legisladores presentes, algunos vía telemática, otros aquí. Se reinstala la sesión. Vamos a darle la palabra antes de someter a votación y dar lectura de la respectiva moción al señor Gruber Zambrano y posteriormente. Nuevamente el señor Gruber Zambrano. Veamos qué dice esta vez el integrante del BAN. La carta del BAN dentro de esta comisión. A ver. ¿Qué dice Gruber? Muchas gracias, señora presidenta. Qué pena, qué lamentable que a mí me corten el audio de lo que están haciendo la conexión Zoom. No quieren que hable otro asambleísta que no es parte del equipo de ustedes. Bueno, presidenta, con el respeto que usted se merece, yo sí quisiera que se le diga la verdad al país. En la resolución del pleno en ningún momento dice fecha. Ni límite ni fecha, nada, no dice fecha. Eso queda bien. Yo no sé a dónde usted ha leído que la resolución del pleno dice que hay una fecha que se debe investigar del 20 al 22. Eso es mentira. Yo no sé, señora presidenta, porque nuevamente con el respeto que usted se merece y los compañeros asambleístas, están algunos de acuerdo que se abra la investigación desde 2016 para que el país conozca la verdad. Aquí no hay que tener miedo a nada. No sabemos a quién se lo quiere sacar de esta investigación. Aquí las cosas tienen que ser abiertas y la investigación tiene que ser una investigación objetiva, jurídica, imparcial. Aquí lo que se quiere hacer esto es política. Aquí no es una investigación que se quiera que llegue a conocer la verdad. Yo creo que para conocer la verdad hay que abrir la investigación como debe ser. En ninguna resolución del pleno dice fecha del 2020, 2022 o 2023, no dice fecha. Está completamente abierta y una investigación debe ser completa, no una investigación a media por ser el año gobierno, porque cuál es el miedo que se investigue en gobiernos pasados. Yo creo que tenemos que hacer las cosas un poquito más serias, compañeros y compañera presidenta, abrir la investigación y caiga quien caiga. Esa debe ser la función que nosotros tenemos que hacer aquí. Muchas gracias. Gruber Zambrano del BAN. Tiene el uso de la palabra la legisladora. Que dice que le cortan el audio, dice. Veamos qué dice Mireya Plasmiño del Pachacutic Rebelde, la representación de la CONAIE aquí en la Asamblea. Gracias, señora presidenta, compañeros legisladores. Aquí no queremos entorpecer el trabajo de control político. La Asamblea Nacional es política y tenemos que hacer un control político. Y de acuerdo a la resolución manifiesta, que ahora se haga toda la investigación con respecto al caso del Encuentro o caso del Gran Padrino. Y en ese sentido, el caso del Encuentro o el caso del Gran Padrino se refiere al gobierno del señor Guillermo Lasso. Y desde ese periodo debemos hacer las preguntas a las instituciones, a las personas involucradas en el sector público y de igual manera a las comparecientes. Con esa especificación, además, señora presidenta, me permito mencionar que se apruebe el requerimiento del pedido de información de acuerdo con la resolución que fue aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Mireya Pazmiño dice que tiene que investigarse el caso Encuentro, que es lo que están llevando acá. Muchas gracias, legislador Rodrigo Fajardo. Por favor, señorita secretaria, sírvase dar lectura de la moción presentada. Bien, con su autorización, señora presidenta, en memorando número AM-PAMK 2023-015, de fecha 30 de enero de 2023, la asambleísta abogada Mireya Caterone Palpiño Arregui propone la siguiente moción. Me permito mencionar que se apruebe la propuesta presentada por la presidencia de la comisión y leída por secretaría para el periodo de información, haciendo referencia al periodo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional en la resolución de creación de esta comisión. Atentamente, abogada Mireya Caterine Patiño Arregui, asambleísta. Por favor, señorita secretaria, tome votación y proclame resultados.
Bien, señora presidenta, con su autorización procedo a tomar votación de la aprobación de los pedidos de requerimiento de información antes señalados. De acuerdo a la moción que ha sido leída previamente. Bien, van a aprobar. A ver si es que aprueban la moción de todos estos pedidos de información que se leyó previamente. Montón de papeleo, Contraloría, Fiscalía, Superintendencia de Bancos, Presidencia. Un voto de a favor. Dos votos a favor. Asambleísta Augusto Guamán Rivera. Señor Augusto Guamán. A favor, señor secretario. Tres votos a favor. Muchas gracias, asambleísta Gruber Zambrano. Gruber. No le cierran el micrófono. Abstención. Muchas gracias. Abstención de Gruber. Y voto a favor. Cuatro votos a favor. Ya está dentro. Gracias, asambleísta Mireya Pazmiño Arregui. Proponente de la moción, a favor. Cinco a favor. Muchas gracias, asambleísta Viviana Vegos Ramírez. Seis votos a favor, una abstención de Gruber Zambrano. Así que se piden todos esos pedidos de información. Se aprueban el pedido de todos esos, de todas esas solicitudes de información. Dicho eso. Secretaria de lectura, el segundo punto del orden del día de esta convocatoria. Y ahora sí, la comparecencia del señor Ronnie Aliaga. Conforme consta en la convocatoria a la sesión número 003, el segundo punto del orden del día corresponde a la comparecencia del asambleísta Ronnie Aliaga Santos. Ahora sí. Tiene la palabra el legislador Rodrigo Fajardo. Muchas gracias, señora presidenta. Antes, el señor Fajardo va a hablar. Ya, pues, den paz. Es muy importante poner conocimiento de todos los comparecientes de que la semana anterior aprobamos un cronograma de trabajo de comparecencias, pero no hemos aprobado las fechas que iban a comparecer cada uno de los solicitados, por lo cual pido que se explique ante los medios de comunicación cuál sería el fundamento que se llame a comparecer en primera instancia al señor compañero Aliaga y si es que hay algún tipo de oficio memorando que se lea, por favor, muchas gracias. Dicen que no saben cuál es el orden de las comparecencias, que informen ese orden. Así que están ahí viendo si es que hay o no ese pedido. Ahí está. Colega legislador Rodríguez. Ahí va la explicación. La semana anterior y que es de conocimiento público, se aprobó ya el cronograma de trabajo y también los requerimientos que todos y cada uno de ustedes solicitaron. Entre ellos fue el legislador Gruber Zambrano y usted, querido compañero Rodrigo Fajardo, que solicitaron la presencia del legislador Ronnie Aliaga Santos dentro de esta comisión. Quedó asimismo la facultad de quien preside de poder establecer el cronograma de fechas, de calendarizar las fechas, y así como también el legislador Ronnie Aliaga Santos, del mismo día, dentro del transcurso de la comisión, se sirvió remitir un pedido de ser recibido a esta comisión con fecha de lunes 30 de enero del 2023. Van a revisar el DTS y le van a dar lectura de la solicitud por parte del legislador. ¿Qué Ronnie manera Aliaga de demorarse, Narco? Ya, déjenlo hablar. 24 hojas más tarde. Las fechas de comparecencia, de eso habíamos quedado que vamos a quedar resolver de forma democrática. Se había pedido a través de esta persona, así como de otro compañero o compañera, de que se reciba las comparecencias de forma cronológica. ¿Esto qué quiere decir? De las personas que tienen conocimiento en primera instancia y luego llamar a las personas que, no tendrían, digamos, mayor información. Entonces, en ese sentido, llama mucho la atención que en primera instancia se llama al señor asambleísta
Ronnie Aliaga, por lo cual solicito nuevamente que se lea el memorando, por favor. Bien. Con su autorización, señora presidenta, y por haberlo peticionado de esta manera. Hay que hacer una aclaración, compañero Rodrigo Fajardo. Qué manera de seguir ahí. Santos, el mismo día solicitó ser recibido dentro del desarrollo de esta comisión, y así establece que cuando se solicite el requerimiento de ser recibido con voz dentro de una comisión, se pueda recibir a los legisladores. También así lo ha hecho saber el legislador, para que también sea comisión como otros compañeros legisladores. Entonces, mal haríamos de negarle al legislador Ronnie Aliaga su participación dentro del desarrollo de esta comisión, y por cuanto también ya existía este requerimiento. Entonces, le pido a la señorita secretaria que por favor dé lectura del comunicado que envió el legislador Aliaga. Bien. Con su autorización, señora presidenta. Otra vez a leer. Ronnie Javier Aliaga Santos. Número ANASRX2023-0022M de fecha 27 de enero del 2023, para Rebeca Viviana Veloz Ramírez, en calidad de presidenta de esta comisión, el siguiente pedido de comparecencia. Luego de extenderle un atento y cordial saludo, me dirijo a usted por la vez que ha sido designada como presidenta de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado el Gran Padrino, para solicitarle de la manera más comedida se me señale día y hora para mi comparecencia en la comisión. Así también solicito se me pueda recibir en las diferentes sesiones que se convoquen de acuerdo a lo que determina el artículo 19 del reglamento de las comisiones especializadas. Bueno, siguen ahí explicando al señor Rodrigo Fajardo por qué le llamaron hoy al señor Ronnie Aliaga, que dice que no le han informado de cuándo. Que no le han informado. De los que ella puede decidir cuándo, y pues hoy ha sido el día. Vamos a escuchar a Ronnie Aliaga, a ver qué, cuánto tiempo tiene. Hasta 30 minutos. Bueno, acomódense, cojan canguil y escuchen lo que dice el señor Aliaga respecto al caso Encuentro, caso que salió en la pasta y que lo ves para la pasta. Bienvenido, legislador. Muy buenos días a los compañeros legisladores comisionados, sobre todo de las distintas transmisiones. Presidenta y demás miembros de esta Comisión Ocasional por la Verdad, la Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado el Gran Padrino de la Asamblea Nacional, realmente espero y hago propio el deseo de los ecuatorianos que, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional y las competencias conferidas, el verdadero en el gobierno del encuentro y también del reparto. Agradezco que haya tomado mi solicitud, ¿no?, el pedido que realicé para comparecer, porque evidentemente parece que causa molestia cuando un legislador se quiere defender. Yo he hablado siempre del linchamiento mediático que se ha realizado por ciertos sectores de los medios de comunicación en la línea editorial. No es nada contra los obreros de la comunicación que cumplen su trabajo, pero la solicitud la realicé yo, como ya le dieron lectura, el 27, y me asiste y me faculta la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Estoy en el uso de la palabra, Presidenta. Este es el documento donde yo solicito la comparecencia. El que nada debe, nada teme. Y yo tengo todo el derecho de participar aquí, evidentemente sin derecho al voto, pero para poder expresar mi verdad. Espero que con la comparecencia en esta comisión, de manera firme, adelanto que los injuriadores quedan como lo que son, personas sin ética, sin moral, y que su modo vivendi es de lanzar lodo con ventilador para favorecer o tapar los intereses, los más oscuros intereses del gobierno, del actual gobierno. Y aquí estoy frente a las farronadas. Voy a hacer mi aclaración y frente a las falsedades con la documentación y argumentos pertinentes. Hay que poner un punto final a la difamación que ya es objeto de esta comparecencia. Me refiero al audio del señor Leonardo Cortázar, que me menciona en 6 contados segundos sin ningún contexto. Hay una presentación que, por favor, Presidenta, con su anuencia, se pueda transmitir en las pantallas.
favor, den paso a la presentación requerida de, por parte del legislador Ariaga. Ronnie es un operador mío. Ronnie ha llegado donde el asentamiento que le han dado. Y eso tú lo sabes. Ese es el audio. En la primera impresión, lo que se me viene a la mente es que, y dado a dichas expresiones, que no tienen ni pie ni cabeza, Leonardo trata de impresionar a su interlocutor, fanfarronea como para demostrar que tiene algún tipo de control, que tiene algún tipo de poder o capacidad de maniobra política o algo por el estilo. Y además, la otra persona, el interlocutor, le dice, y eso tú lo sabes, y la otra persona no tiene a responder nada, porque no sabe, porque no hay. Entonces, sin embargo, para que no quede rastro de ninguna duda de que se trata de un fanfarrón, que además con sus propias expresiones se confiesa como un corrupto, estoy aquí, presidente y comisionados, porque es importante para mí, para mi familia y para el pueblo ecuatoriano, que se determine y resuelva con claridad meridiana todo aquí en esta comisión. Una vez escuchado este desagradable audio, audio que realmente me indigna, quiero hacer un razonamiento sobre todas las cosas o hechos que me han imputado, y reflexionando además que no es que se busque hacerle daño solamente a Ronnie Aliaga, sino que esto es parte de un relato mediático al tratar de vincular a todos los correístas con la narrativa. Este relato no es nuevo, presidenta, este relato no es nuevo. Ya lo desplegaron en campaña presidencial el mismo presidente Lazo, acusando a nuestro candidato Andrés Arauz de haber recibido supuestamente financiamiento por parte de organizaciones delictivas. ¿Cómo no sería menos que ahora, ostentando el poder, no inicien esta brutal persecución en contra de quienes hemos hecho una oposición decente, honesta? Hace más de 8 meses, y aquí hay una imagen, hace más de 8 meses, personajes oscuros cuya profesión ha sido denunciar sin sustento, han pretendido burdamente vincularme en actos, tratando de relacionarme de manera forzada y torcida con grupos delictivos y actividades del narcotráfico. Hasta ahora, estos seres sin moral y ética han presentado una sola prueba. Pero esto no es gratis. Esta gente no está buscando la verdad, ni les interesa combatir la delincuencia, mucho menos el crimen organizado. Nos están utilizando como una cortina de humo que la ventilan ciertos medios de comunicación que se prestan para esto. Me han linchado mediáticamente. Ahí están unas cuantas notas de medios de comunicación que me han sentenciado en los titulares. Ya me han sentenciado. Me han sentenciado sin ningún tipo de contrastación, tratando de crear la imagen sobre mí de un narco político. Actuales. El medio digital Aposta se encuentra presente. El pasado 9 de enero del 2023 denunció una presunta organización de corrupción que operaba en las empresas públicas del Estado ecuatoriano, del presidente Guillermo Lazo. Eso es lo que denuncia este medio de comunicación. De empresas relacionadas con el sector eléctrico del gobierno del encuentro, que de paso en este momento el gobierno desesperadamente busca hacer cambios institucional, porque como la del Estado ya le puso caso del encuentro, ahora ya borraron el logo y ahora se llama Gobierno del Ecuador, presidente Guillermo Lazo. En el oportunismo de estos actores de deslegitimación, que por ciertos medios, y en la necesidad excesiva de desviar la atención de los hechos de corrupción de nuestra costa, una vez más intentaron involucrarme en una trama de depravación que solo tiene que ver con el gobierno del encuentro, y que a pesar de las insistencias que ciertos legisladores realizaron al periodista Anderson Boscán en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado el 11 de enero para conseguir de boca del propio periodista que se dé mi nombre y que se me trate de relacionar con lo denunciado por la Costa. Ahí en la presentación dos videos más que son de la Comisión de Justicia. Porque ustedes difundieron un video en el que mencionaban en la conversación que tenían con Cortázar, que un asambleísta estaba involucrado en esa trama, que era el asambleísta Aliaga, que él decía que era su operador,
este proceso. Entonces, sí. Si usted manifiesta que no tiene la documentación, entonces estaríamos descartando la participación. No, me disculpo porque yo no entendí bien su pregunta. Cuando me dice participación en esta trama de corrupción, yo me señalo la trama de corrupción de las empresas públicas. Si usted me dice que si un asambleísta fue mencionado, sí, fue mencionado el señor Ronnie Aliaga y es público y está publicado en la posta. Además, ¿qué dijo el señor Cortázar? Dijo, Ronnie Aliaga no hubiera llegado a ser lo que es si nosotros no le hubiéramos dado el financiamiento. Creo que el señor Cortázar habla por sí mismo en esa declaración, pero eso no tiene relación la trama de corrupción de las empresas públicas. No sé si me explico con suficiencia. Eso trae otra investigación paralela, quizá relacionada, pero es una investigación distinta. Entonces, para poder aclararlo, en este proceso de las empresas públicas que estamos investigando, ¿usted tiene conocimiento claro de que no existe ningún asambleísta en este momento que esté involucrado en este proceso? Sí, correcto. Okay. Y que lo que hace referencia el señor Cortázar debería motivar una investigación sobre el financiamiento, por ejemplo, de la campaña del señor Aliaga o de la vida del señor Aliaga, pero eso no tiene relación con que el señor Aliaga se reportaría en la trama de corrupción de las empresas públicas. ¿Y de nuevo otro asambleísta del gobierno tampoco? No, tampoco. Ok, muchas gracias. No, me refiero al actual gobierno y funcionario público actualmente. ¿Nombres de actuales funcionarios públicos? Que no sean parte del gobierno. No. Gracias. No tengo más preguntas. Bien. Dato mata relato. ¿Cómo se afirma, palabras textuales, no hay ningún asambleísta en funciones relacionado con el caso Gran Padrino? Así lo dice el propio vocero del medio digital que denuncia todo este entramado de corrupción del gobierno de Lasso. Como ciudadano ecuatoriano, como todos, gozo del legítimo derecho constitucional de la inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. Debe existir de por medio una investigación seria en el marco de la ley y debería ser procesada por la autoridad competente, y de ninguna manera le podemos dejar ese control a los denunciólogos y a través de la manipulación de los medios de comunicación dedicados a una campaña de desprestigio. Señora Presidenta, es preciso también destacar que estos videos que yo he presentado fueron parte de la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado que sesionó el 11 de por lo cual yo solicité a través del memorándum número AN-ASRX-2023-0023-M al presidente de dicha comisión copias certificadas de las actas y de los videos para verificar su autenticidad y veracidad. Y exhorto por su intermedio que se solicite también desde la comisión estos audios y estas actas para que consten dentro del proceso. En las imprudentes reacciones y conveniencias de un legislador que se ha dedicado a seguirme, en la sesión 830, 18 de enero, en cuyo punto del orden del día se trató sobre la conformación de esta comisión, se expresa de la siguiente manera. Aquí hay otro video. Pero voy a apoyar la conformación y la integración de una comisión que represente la diversidad de este Parlamento, que investiguen las expresiones de Leonardo Cortázar de la A a la Z, que se investigue a Danilo Carrera, por supuesto, pero que se investigue a Rory Aliaga, quien dice Cortázar es financiado por plata de este grupo mafioso liderado por Javier Jordán. Lo he dicho en varias oportunidades, la fijación rarita de este legislador que ya raya en lo absurdo, pero que esta petición venga de un mitómano no nos llama la atención, más aún cuando la verdadera intención hoy nos queda claro que es cubrir la destapada corrupción del gobierno del presidente Lasso, que incluso el presidente reconoció que han actuado mal los funcionarios públicos e incluso el propio secretario anticorrupción, bueno, ex secretario anticorrupción también levantó un informe donde habla la presunta corrupción. Vale la pena recalcar también que en este caso hay que investigar a todos, por supuesto que sí, a todos, absolutamente a todos, y justamente por eso estoy aquí, que se incluya mi versión dentro de la investigación que esta comisión está realizando.
Compañeros legisladores, por el bien de la institucionalidad y sabiendo que esto es un caso mediático y que realmente no se está transmitiendo los hechos apegados a la realidad, no podemos permitir que los denunciólogos que tratan de fungir de fiscales y de jueces aquí en la Asamblea Nacional traten de dorar la píldora y darle la vuelta para cubrir al círculo íntimo del presidente Guillermo Lasso, quienes son los que realmente están señalados. Ejecutivos que han formado el Banco de Guayaquil, llegaron a presidir las empresas públicas, y esto es lo que se conoce. Y por ahí también suena con fuerza otro ahijado, apellido Cherres, que tenía un prontuario procesado por narcotráfico. Y en los audios que fueron expuestos por el medio digital La Posta, también indicaba y se jactaba de poner ministros con la venia del cuñado del presidente Guillermo Lasso. Presidenta y compañeros legisladores, ciudadanos, la presunción de inocencia es una garantía constitucional, la cual defiende a toda persona que se le haya culpado de algún tipo de delito, sin tener alguna prueba, y es por esto que en todo Estado de Derecho se le reconoce a una persona inocente hasta que se haya hecho una investigación seria y objetiva y cuya finalidad afirme que él es culpable. Pero así lo defendió e hizo público el presidente Guillermo Lasso en un comunicado oficial a través de sus cuentas institucionales el 10 de enero, cuando todavía se denominaba caso del encuentro, cuando todavía se denominaba gobierno del encuentro. Aquí está, comunicado oficial, y dice en la parte pertinente: el gobierno del encuentro ratifica su principio fundamental de lucha contra la corrupción y respeta el Estado de Derecho, en el que se presume la inocencia de todas las personas hasta que un juez determine lo contrario. Tal parece que actúan, el gobierno solo defiende el Estado de Derecho cuando le conviene, cuando se trata de ellos, cuando se trata de sus élites, pero a quienes hemos hecho franca y democrática oposición, una sola imagen ha bastado para condenarnos y lincharnos. Y es la realidad, porque el propio presidente se ha expresado imputándome presuntos delitos, ya imputándome y sentenciándome del cometimiento de estos presuntos delitos. No soy del grupo de personas que lanza la piedra y esconde la mano. Me han querido aniquilar y a pesar de esos contumaces ataques no han logrado amilanarme. Frente a ustedes tienen a un ser humano sencillo que en su relativa juventud y experiencia legislativa está dispuesto a defender el honor de su familia. El que nada debe, nada teme. Y como sí conozco el procedimiento legislativo, muchos lo desconocen aquí, especialmente los mitómanos y denunciólogos, no conocen que aquí hay varias instancias para procesar a los legisladores. Decía el periodista Boscán en la comparecencia en la Comisión de Justicia, es que deben abrir una investigación contra Ronnie Aliaga, ¿qué? Por un audio. Ok, está el Consejo de Administración Legislativo y hay el Comité de Ética. Ahí deberían hacer sus denuncias. Hasta el día de hoy no hay una sola denuncia en contra de Ronnie Aliaga en estas instancias. Por lo cual, a través del oficio ANASRX2023-0019M del 19 de enero, me dirigí al presidente de la Asamblea Nacional, a los miembros del Consejo de Administración Legislativa, a los miembros del Comité de Ética, con la documentación detallada sobre esta presunción de vincularme con Leonardo Cortázar, para que dentro de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de la Función Legislativa procedan de ser el caso. Aquí está el documento que fue entregado y fue remitido al presidente, al Consejo de Administración Legislativa y al Comité de Ética. Aquí están los anexos que fueron entregados, el audio, fueron entregados CDs, y estos legisladores ya tienen toda esta información. Esto es con documentos, aquí no es con las fanfarronadas de un bocón o con el estado de opinión de los denunciólogos. Pero asimismo, presidente y compañeros legisladores, hay otra instancia donde se debería debatir esto, y es en la justicia ordinaria. Por supuesto que sí. De igual manera, con oficio AN-ASRX-2023-0005-O del 19 de enero, presenté una noticia criminis ante la Fiscalía General del Estado
por el audio del señor Leonardo Cortázar para que, en el marco de lo que dice el artículo 195 de la Constitución, se puedan realizar las investigaciones preprocesales y procesales penales que sean necesarias para que se esclarezca la verdad de los hechos. Eso me permití hacer porque me faculta la ley y la Constitución como ciudadano ecuatoriano. Con mucha seguridad y sin titubear, estoy exponiendo ante el país que yo no tengo ningún miedo de ser investigado, de que se presenten las supuestas pruebas que dicen tener en mi contra. Me estoy sometiendo voluntariamente, así como lo hice, para comparecer a esta comisión en conocimiento de instancias pertinentes para los legisladores, que no es el estado de opinión, no es en los medios, es a través de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y para los presuntos delitos en la Fiscalía General del Estado, porque la verdad y la justicia deberá ser quien someta al silencio a los injuriadores y difamadores profesionales que tenemos aquí dentro de la Asamblea y que hacen quedar tan mal al Parlamento ecuatoriano. Miren, tenemos que hablar con claridad y no se le puede seguir mintiendo al país. Quien tiene que responder aquí, en esta comisión, es el presidente Guillermo Lasso. Y ya vemos cómo salen los acólitos a defenderlo. El primer funcionario público es el presidente de la República. Entonces resulta ser que para posesionarlo sí funciona la Asamblea, pero cuando se lo llama a comparecer, a que dé respuestas al pueblo ecuatoriano por las vinculaciones que podría tener en este caso de corrupción, resulta ser que les causa urticaria y no quieren hacer nada. El reportaje periodístico del medio digital habla de audios, pero no es solo un personaje, pues. Ya están todos los vinculados, y además de por medio de contratos, y hay nombramientos, y hay un informe de la Secretaría Anticorrupción. Aquí no es por un audio de 6 segundos, y que nada tiene que ver acá con el tema, pero vengo a dar la cara. El presidente Guillermo Lasso tiene que dar respuestas sobre el caso del padrino del encuentro, este caso que están investigando ustedes, sobre el caso de los Pandora Papers, sobre el caso de Juan José Pons y Danubio, sobre el exministro Vera. Con los mismos periodistas de La Posta realizamos la fiscalización dentro de la Comisión de Transparencia y Control Social, ministro de Energía y Hidrocarburos. Se supone que yo era el operador, ya no les resulta el relato. Yo era el operador y resulta ser que con los mismos periodistas del medio digital comparecemos a la Comisión de Transparencia y luego de 2 días es allanado no solamente el ministro, sino sus asesores y removido de su cargo. Pero hay algo muy importante también. Todo esto inicia y la persecución política que hay en contra de Ronnie Aliaga es porque pronto saldrá a la luz el caso de Nord Investment, donde no solamente está el presidente de la República, sino sus familiares muy cercanos. Y aquí se encontraron, y es una investigación de más de un año, hay presuntos delitos como evasión tributaria, lavado de activos y testaferrismo. Además de que vamos a demostrar que el sistema eléctrico ecuatoriano, las empresas públicas ecuatorianas, por intereses económicos. Y como es una investigación de un año, aparentemente ya tienen conocimiento de esta investigación que verá la luz, han iniciado toda esta persecución en contra de Ronnie Aliaga con sus secuaces, los denunciólogos mitómanos. Ya basta, ya basta. El pueblo ecuatoriano merece la verdad y la Asamblea Nacional merece que se trabaje con honestidad y transparencia. No puede ser que un país que era reconocido y que era tomado de modelo en el mundo hoy quede reducido a ser un meme, y ser reconocido como uno de los países más violentos del mundo. Ahí están imágenes de las noticias. En este país asaltan, nos roban y secuestran uniformados de policías, consiguen uniformes de policías y roban y secuestran a las personas. Los vacunadores matan a nuestros emprendedores. No se puede transitar con libertad. ¿Cuántas víctimas, cuántos niños menores de edad han muerto por las balas perdidas y han forzado a la expulsión violenta de ciudadanos ecuatorianos que sufren en el tapón del Darién? Y eso no les duele, no les conmueve. Más que entristecernos, debe dolernos hasta la médula. Eso debe indignarnos.
Finalmente, ya que he ventilado mi verdad en esta comisión sobre un audio de 6 segundos, quiero dejar sentada también mi predisposición de todo lo que sea requerido por los comisionados y brindar la facilidad. Muchas gracias, presidente. Una vez que los compañeros comisionados requieren una ampliación dentro de la comparecencia para que realicen las respectivas preguntas dentro del ámbito del respeto y la cortesía, abro el debate para que se hagan los respectivos. Tiene la palabra el colega legislador Rodrigo Fajardo. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, antes de proceder con las preguntas, quiero hacer aquí una aclaración. Nadie tiene... Bueno, estoy cumpliendo con mi rol de fiscalizador. Y de igual manera, aquí no se trata de favorecer ni al uno ni al otro. Aquí nosotros estamos también a favor de que entre la República la Comisión y dé respuestas. No estamos aquí a favor de la corrupción, únicamente aquí queremos respuestas de manera imparcial y transparente. Y así como usted se manifestó de que tiene derecho a la defensa, y ha dicho lo contrario, únicamente que su pedido de comparecencia debía ser aprobado por este pleno de esta comisión, pero sin embargo no ha sido de esa manera. Ha sido únicamente enviado un oficio y se le ha aceptado como si fuera un invitado más, como si fuera un asistente más, pero yo vuelvo a recalcar y poner en conocimiento a los diferentes comisionados de que esta solicitud de comparecencia deberíamos haber aprobado todos los que conformamos esta comisión. En base a su exposición, señor Aleaga, quisiera saber, por favor, ¿cómo y cuándo, desde cuándo usted conoce al señor Leonardo Cortázar? Por favor, realice un pliego de preguntas y de ahí él realiza la contestación del pliego de preguntas que se le va a realizar al compañero legislador. Las preguntas. Haga el pliego de preguntas y de ahí el legislador le haga, le solicito, conteste todas y cada una de las preguntas. ¿Y hace qué tiempo le conoce al señor Leonardo Cortázar? ¿Cuál fue su motivo de su viaje a Miami? He escuchado algunas intervenciones de usted en algunas entrevistas y ha manifestado de que usted ha comparecido, ha ido a una fiesta de un familiar de su novia, pero luego se contradice, dice que asistió a un encuentro con migrantes de Estados Unidos. Quisiéramos saber si usted tiene registro de justamente de ese encuentro con migrantes en Estados Unidos y qué motivo sería esa fiesta a la cual usted asistió. O sea, fiesta de qué se trataba y familiar de quién era el dueño de esta fiesta. Quisiera saber también de su palabra, de su criterio, ¿qué significa para usted la palabra operador en el contexto de la administración pública? ¿Qué motivo o motivos considera usted que tenga Leonardo Cortázar para alegar que usted es su operador? ¿Usted considera que en este caso el gran padrino o el caso del encuentro existe un linchamiento mediático contra el presidente Lasso?
Cuando su líder político le dice que mediante un Twitter que no es ético ni moral, refiriéndose a la foto contra los en el cual usted se encuentra en una piscina con los prófugos de la justicia, él manifiesta que no es ético ni moral y con dolor el asambleísta Aliaga debe dar una explicación al país. ¿Usted considera que aquí también sufrió un linchamiento? Quisiera hacer nombrar una lista de personas y decir si usted tiene relación con alguna de ellas, cuál sería, cómo les conoce, cuál sería su relación. Javier Jordán, Pablo Mendoza, Hernán Luque, Danilo Carrera, Rubén Chérez, Osvaldo Rosero, Hugo Aguilar Lozano, Karen Cornejo Ortega, Gonzalo Uquilla Vallejo, Javier Vera Ranahue y Jorge Orbe. Esas serían mis preguntas, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el legislador Ronnie Aliaga. Gracias, legislador Rodrigo Fajardo. Gracias, presidenta. Sobre la primera pregunta que hace el legislador Fajardo del tiempo y cómo le conoce a Leonardo Cortázar, pues el tiempo puede ser un par de años atrás y de vista, porque él era político. Hay una foto que circula de un movimiento político, creo que es Libertad del Pueblo, afín a la familia del expresidente Lenín Moreno. ¿Y cómo lo conozco? Pues así, de vista. ¿Cuál fue el motivo de viaje a Miami? Y aquí empiezan las preguntas sobre la famosa foto, porque veo que no hay más argumentos, porque aquí la comparecencia era sobre el audio, ¿correcto? Un audio de 6 segundos. Esto no tiene nada que ver con el audio, pero se lo voy a contestar. Y ya lo he repetido en varias ocasiones, hubo un pronunciamiento, un comunicado público de mi parte. Fui a un viaje familiar, asistí a varias actividades, entre esas, y contesto la segunda porque era casi lo mismo, un encuentro con migrantes, y efectivamente, publicadas las fotos están, y la agenda también. Y otro motivo fue una reunión familiar de un tío de mi novia, que era el señor Javier Jordán. Yo desconocía quién era el señor. Iba por primera vez a ese espacio. Yo ya lo expliqué en su debido momento y son temas que yo creo que no tienen nada que ver con la política, porque cuando usted está fuera del país o está en su tiempo libre, nadie le cuestiona qué actividades va. Son actividades privadas. La gente conoce a Ronnie Aliaga por su trabajo legislativo, no por dónde está divirtiéndose en algún momento. Y procedo a contestar la pregunta 7 porque tiene que ver mucho con esta de acá, sobre el pronunciamiento de mi líder Rafael Correa cuando él decía que tenía que dar respuesta al país. Yo he pedido disculpas públicas, primero al pueblo ecuatoriano, a mi organización política y a mis líderes políticos, porque estar en ese espacio yo debí identificar que no debía estar ahí, por más que era una fiesta de alguien muy querida para mí. No debía estar en ese espacio. Eso no somos como organización política, pero de los errores se aprenden. Y también he prometido al pueblo ecuatoriano que jamás me verán en ese tipo de actividades nuevamente. Linchamiento mediático por parte de mi líder en ningún momento. Yo lo tomo como una reflexión de alguien que te estima y que busca que tú vayas mejorando cada día. En la pregunta 4, porque ya le contesté la 2, la 3 y la 7. En la pregunta 4, ¿qué es el operador en el contexto de la administración pública? Pues bueno, un operador depende del cargo que sea en la función pública. En el tema de la función pública yo conozco desde el área legislativa, pero me imagino que un operador es el que implementa cosas. Ese es mi criterio. En el 5, motivos para que Leonardo Cortázar, para alegar que soy su operador. Ya lo he dicho, un fanfarrón, un presuntuoso.
legislador, usted no está exento de que de aquí a mañana alguna persona cercana suya diga que usted está involucrado en algún caso de corrupción. Y por un audio, no sé su profesión, pero yo soy ingeniero, pero conozco de leyes, y por un audio, sin pruebas, a usted no lo pueden procesar, pues. Pero en todo caso, es lo que ha trascendido a través del portal digital La Posta, y entendé, y bueno, y sé que es el motivo de mi comparecencia. Me dice en la pregunta 6, si el caso del Gran Padrino existe linchamiento mediático contra el presidente Guillermo Lasso. No. Yo monitoreo los medios de comunicación y la Asamblea Nacional también nos pasa un monitoreo de las entrevistas. Usted también lo recibe todos los días en su email y se da cuenta que no salen noticias sobre el caso del Gran Padrino. Y aquí están los señores de La Posta y no me dejarán mentir, es la realidad. Han minimizado totalmente el caso del Gran Padrino, pero ahora llamémoslo como es, el caso del encuentro, porque eso ya hay un proceso penal, ya existen allanamientos, ya hay pruebas fehacientes en este caso. Entonces, linchamiento mediático aquí no existe, más vale ver un encubrimiento mediático en el caso del Gran Padrino. Y le digo encubrimiento, ¿sabe por qué? Usted quizás haya faltado algún día a la asamblea, o haya principalizado a su alterna. Yo falté un día, principalicé a mi alterna y sacaron tendencia en las redes sociales y en medios de comunicación tradicionales que antes para mí tenían un poco de credibilidad, diciendo que yo ya había renunciado. Eso es el linchamiento mediático, no minimizar el tema. Aquí es magnificar y amplificar noticias falsas, porque no han contrastado nunca la información. Luego, en la pregunta 8, ya le había contestado a la pregunta 7, me dice si conozco a estas personas. A Javier Jordán sí, lo conocí en la famosa foto de la piscina. El señor Pablo Mendoza aparece en la foto de la piscina. El señor Hernán Luque, vicepresidente del Banco de Guayaquil y también gerente de las empresas públicas. Danilo Carrera, cuñado y mentor del presidente Guillermo Lasso, su padrino. Por las noticias, le estoy diciendo lo que conozco, lo que conozco de ellos, no que los conozco. El señor Rubén Chérez, así mismo en una imagen y realizando el trabajo de investigación para también mi defensa, nos enteramos que estaba procesado por narcotráfico. El señor Rosero, desconozco totalmente esta persona, no sé quién es. Este señor Aguiar, sé que está mencionado en algo, pero no recuerdo bien en qué. La señora Cornejo, no. Usquillas, tampoco. Javier Vera, ministro del Gobierno del Encuentro, ministro de Energía y Recursos No Renovables, que fue allanado por la Fiscalía General del Estado también, un caso de corrupción que creo que tiene mucho que ver con lo que está investigando esta comisión. Orbe, no lo conozco. Esas son las preguntas del legislador Fajardo. Gracias. Colega legislador Don Aliaga, antes de seguir concediendo el uso de la palabra a los colegas legisladores, solicito a la señorita secretaria que dé lectura al... Con su autorización, señora presidenta, me permito dar lectura a la resolución del caso 19-2021-430 que contiene el reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, en cuyo artículo 9 establece los numerales pertinentes, por favor. Bien. Entre las funciones de la presidenta de la Comisión Permanente y Ocasional se encuentra comisiones especializadas permanentes y ocasionales y someterla a consideración del pleno de la comisión. Numeral 5, elaborar para aprobación de la comisión un plan general de trabajo para el trámite de los proyectos de ley de seguimiento y evaluación de ley y otros remitidos por el Consejo de Administración Legislativa e informar de manera semestral de su cumplimiento. Ahí estuvieron parte de las respuestas del señor Ronnie Aliaga en cuanto a si conoce al señor Leonardo Cortas. Él dice que le ha visto. Así como que pasas y saludas con alguien que por ahí la ha visto ya saludas. Más allá de eso dice que no. Sobre si conoce a Javier Jordán, dijo que sí. Por un tema familiar que él se enteró cuando fue a Estados Unidos, según lo que hizo en su comparecencia. Eso en cuanto a las declaraciones, no explico cuál es, o sea, dice que no le conoce a Leonardo Cortázar, que es de pasada. No sabemos si tuvo algún tipo de relación antes o después, no lo menciona el señor Aliaga, pero dice que no, que solo de pasadita nomás que le dio una vez y ya.
le preguntaron por Urbi, algunos de los nombres que suenan en el caso, y dice que tampoco los conoce. Le respondió al Mashi, cuando el Mashi dijo, tiene que dar una explicación a Aliaga, dice que él ya se ha disculpado con el pueblo ecuatoriano y que jura que no estará en otro evento así, porque desconocía de los personajes que estaban ahí. Veamos qué dicen, nuevas preguntas. La primera, ¿usted tenía un vínculo, dígase, de amistad comercial, profesional, empresarial, con el señor Leonardo Cortázar? La segunda, ¿usted mantuvo relaciones o reuniones con el señor Leonardo Cortázar? Y de ser afirmativa su respuesta, por favor indíquenos el por qué. Y la tercera, si usted tendría la oportunidad de estar en esta comisión o en otro lugar, dígase en otro ámbito que se esté investigando este caso denominado encuentro, usted podría decirle cara a cara al señor Leonardo Cortázar que lo que él ha mencionado dentro de un audio de 6 segundos es falso. ¿Tendría usted esa predisposición de hacerlo? Esas son mis 3 preguntas y después de ser contestadas, le damos el uso de la palabra al legislador Augusto Guamán. A ver, presidenta, vínculo de amistad comercial o laboral con Leonardo Cortázar, absolutamente falso, ninguno. ¿Hemos coincidido en espacio? Sí, y paso a contestar su segunda inquietud. ¿Mantuve algún tipo de reunión? No. ¿Pero coincidí en algunos espacios? Por supuesto que sí, una persona vinculada a la política, pero de que hayamos tratado algún tipo de tema como lo relacionado a la primera inquietud, en ningún momento. Y por último, que si yo puedo cara a cara con el señor Cortázar enfrentarlo, por supuesto que sí. Acabo de mostrar en la comisión el documento del 19 de enero donde pongo la noticia crimen a la Fiscalía General del Estado para que investigue las declaraciones del señor Cortázar, pues el señor Cortázar tendrá que hacerse responsable penalmente de sus fanfarronadas y de su presuntosería. Así que, presidenta, por mi parte, esas son mis respuestas. ¿Con qué fecha usted puso la respectiva noticia sobre lo dicho en el audio del señor Leonardo Cortázar? Sirvas informarle a esta comisión, por favor, ante la Fiscalía General del Estado, puso la noticia crímenes de la fecha. Presidenta, el día 19 de enero del 2023, con el oficio AN-ASRX-2023-0005-O, en el cual solicito a la Fiscalía General del Estado que inicie las investigaciones contra Leonardo Cortázar por haberme difamado en dicho audio. Además, anticipo que toda esta documentación y los videos que yo he presentado en la comisión los entregaré formalmente al culminar mi intervención para que sean parte del proceso y del informe que tienen a bien realizar. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el legislador Augusto Guamán. Compañeros legisladores, señor asambleísta Johnny Arriaga, voy a repetir la pregunta que hizo la compañera anterior porque para tener la concordancia. ¿Qué tipo de relación tenía con el señor Cortázar y a mi de ser negativa? Bueno, repiten la pregunta que le hicieron a Ronnie Aliaga, y si le conoció o no. Menciona en ese audio de 6 segundos, porque pudo haber mencionado a otro colega de su bancada o a otro asambleísta. La otra es, en la respuesta que acaba de dar usted, señora Aliaga, indicó de que sí han tenido, sí han tenido relación en algunos espacios, dice, se han compartido en algunos espacios. ¿Qué tipo de conversación, qué compartieron, ya, en esos espacios que usted habla, y cuándo fue la última vez que tuvo ese compartimiento con el señor Cortázar? Gracias, presidente.
Por favor, legislador Rony Aliaga, conteste las preguntas del legislador Augusto Guamán. Gracias. Legislador Guamán, muy buenos días. Gracias por sus preguntas. Tienen muchísimo para aclarar. Me ratifico, no tengo ningún tipo de vinculación o relación empresarial, de amistad, de negocio, financiera con el señor Leonardo Cortázar. Y como usted dice, de ser negativa, ¿por qué me mencionan el decir? Un presuntuoso, un fanfarrón, que evidentemente, y creo que con la intervención del legislador Fajardo, queda claro que el linchamiento mediático y el juzgamiento a través de titulares de medios de comunicación funciona en este caso, porque resulta ser que el señor Leonardo Cortázar aparece también en la famosa y nefasta foto de Miami. Entonces, aprovechándose de esa imagen, asumo yo, porque deberían preguntarle al señor Cortázar por qué lo dijo, pero asumo yo que siendo un operador, pues quería demostrar que tenía algún tipo de cercanía, que podía parar algún proceso de fiscalización, pero dentro de mi intervención también he manifestado que junto con este medio digital llevamos adelante una fiscalización en contra del ministro Javier Vera, que pertenece al sector eléctrico y que evidentemente estaría vinculado a esta presunta trama de corrupción. ¿Qué espacios compartimos? Lo acabo de decir, es una persona que ha estado vinculado a partidos políticos, a movimientos políticos, y que yo lo he visto. ¿Que he tenido conversaciones con el señor? No. ¿Y dónde lo vi la última vez? En la famosa y nefasta foto. ¿Y de qué conversamos? Lo he dicho en algún momento, de temas intrascendentes, como pueden ser del fútbol o de cualquier otra cosa, pero temas que tengan que ver con la política o algún tema que tenga que ver con alguna relación comercial o de negocio, absolutamente falso. Gracias, legislador. Tiene el uso de la palabra el legislador Pedro Zapata. Muchas gracias, Presidenta. Solo una pregunta en el contexto de todo lo que se ha hecho, asambleísta Aliaga. Luego del audio que se hizo público, evidentemente, ¿ha tenido usted algún contacto con el señor Leonardo Cortázar o no? Simplemente algún contacto, conversaron o no conversaron, luego del audio. Esa es mi única pregunta, Presidenta. Por favor, legislador Rony Aliaga, para que conteste la pregunta del legislador Zapata. Ningún tipo de contacto con el señor Cortázar, porque el señor Cortázar deberá responder a la justicia. Sus palabras, como dije, su fanfarronada y la manera presuntuosa al referirse de mí. Ya he dejado, bueno, voy a dejar aquí el documento de la noticia y será que determine si hay ahí el presunto cometimiento de algún delito. Uso de la palabra el legislador Gruber Zambrano. Legislador Zambrano, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Lamentablemente no se me abre el audio, me lo bloquean, no sé cuál es el motivo. Respecto a este punto, sí, yo quisiera apoyar lo que habló el asambleísta Fajardo. Yo creo que esta comisión la conformamos 7 personas, pero lamentablemente ha decidido una sola persona convocar al asambleísta Rony Aliaga hoy día a esta comisión. Es lamentable, pero bueno. Con respecto a este punto, señora presidenta, quiero expresar total desacuerdo, en razón que ya en la sesión 00.002, realizada el día viernes, el 17 de enero de 2022, a las 19 horas se aprobó el plan de trabajo. Y si bien es cierto que quedó abierto, sí es importante que al menos se siga con las actividades planificadas, como es el caso de las comparecencias que recién iniciaban el 2 de febrero de 2022. Luego de los pedidos de información y las presentaciones de los expertos en las distintas materias que se digan en este caso. Sin embargo, y ante su decisión asumida en forma personal, señora presidenta, voy a solicitar unas siguientes preguntas a la asambleísta Aliaga. ¿Es verdad lo que dice la asambleísta Aliaga
Toda es persona inocente hasta no demostrar lo contrario. Soy una persona que siempre se gusta que se hable con la verdad. Y legalmente que este audio es una prueba, como lo acaba de decir el señor Aguiar. Es una prueba y lo mismo son los audios que se han, ya lo han sacado a la voz pública los de estos medios digitales. Eso no es prueba, porque se ha violentado también la intimidad y se ha violentado también la legalidad de estas pruebas. Sinceramente, aquí estamos investigando unos audios. No sé, o sea, la corrupción dónde está. No le entiendo. Y tiene razón el pasajista Lillaga lo que acaba de expresar. Porque esos audios no son pruebas. Se habla de los audios, y ahora están las pruebas de la corrupción. Hasta este momento no las sabemos. El señor Aliaga, voy a hacer unas preguntas con el respeto que usted se merece para que le conteste a la comisión y a la ciudadanía de Ecuador entero. Primera pregunta, señor Aliaga, ¿tiene denuncias en sus contra que se tramitan en la fiscalía actualmente? De ser así, ¿por qué delito se le investiga? Segunda pregunta, que creo que ya se la hicieron también por la bulla de la piscina, como usted dice, que lo han molestado todo un año y lamentablemente así son las redes sociales que dañan la imagen de las personas. Por eso digo, nadie es culpable hasta no demostrarse lo contrario. ¿Qué relación tiene usted con el señor Leonardo Cortázar? Tercera, ¿cuántos años o desde hace qué tiempo conoce al señor Leonardo Cortázar? La mayor parte ya lo han preguntado, creo que esta misma pregunta a mis compañeros. ¿Usted considera al señor Leonardo Cortázar como su amigo? Quinta, ¿qué negocio tenía usted con el señor Leonardo Cortázar? ¿Por qué el señor Cortázar dice que usted es su operador político en la supuesta trama de corrupción del caso Gran Padrino? ¿Quién le invitó a usted, señor Aliaga, quién le invitó a la reunión en Miami donde aparece una foto acompañando a Leonardo Cortázar y Dorero, presunto implicado en procesos de corrupción en el Ecuador? ¿Hasta qué hora se quedó en esa reunión? ¿Con quién conversó en esa reunión puntualmente? Sobre temas relacionados con qué, con venta de medicina en hospitales en el país. En esa reunión en Miami. Bueno, Gruber Zambrano, preguntando lo que ya preguntaron. ¿Tiene alguna relación de cualquier índole con los contratistas proveedores de las empresas públicas, Propet, El Procurador, Senel, Celet, que se encuentran en investigación del país por presunto acto de corrupción del caso de Gran Padrino? La siguiente pregunta, ¿cuándo le otorgaron a usted la visa americana? Es la visa americana. Más allá, es una facultad soberana de ese país. ¿Usted considera que el retiro de la visa americana tuvo algo que ver con la difusión de la foto en la cual se le ve una piscina con los señores Jordán y Lorero, entre otras personas, o fue una mera coincidencia con la fecha del retiro de la visa? Muchas gracias, señor compañero Aliaga. Esas son mis preguntas. Gracias. Antes de concederle el uso de la palabra al legislador Ronnie Aliaga, yo le quiero hacer un llamado al legislador Gruber Zambrano, que por favor revise lo que dispone el reglamento de comisiones del artículo 9, que ya se dio lectura por parte de la señorita secretaria, porque las convocatorias, el orden de comparecencias, no las decido yo de manera personal. El artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece también la facultad del derecho que tienen los legisladores de pedir ser recibidos en las comisiones especializadas ocasionales con voz, pero sin voto. Entonces le invito a revisar lo que dice cuyo reglamento, artículo 9 y también el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque no hay que tergiversar, no hay que intentar querer engañar a la ciudadanía con lo que se está haciendo dentro del desarrollo de esta comisión. Dicho esto, le concedo la palabra al legislador Aliaga. Presidenta, es bien conocido dentro del procedimiento parlamentario que usted, al llevar la conducción de esta comisión, sabrá qué mejor hacer. Hay preguntas que están repetidas, que yo ya contesté y que, en honor al tiempo de los compañeros legisladores, también debería usted decirme si me vuelvo a repetir lo mismo que ya he dicho, porque vamos a perder el tiempo aquí.
Mire, por economía del tiempo de todos y cada uno de los presentes, por favor, solamente conteste lo que haya sido nuevo. Ya lo anterior, lo que ya es repetitivo y que ya ha preguntado tanto el legislador Facardo como el legislador Augusto Guamán y quien habla, ya no cabría dentro de este momento. Lo nuevo sí, para que no quede ninguna duda de las preguntas planteadas por el legislador Gruber Zambrano. Gracias, presidenta. En la pregunta número uno, que si tengo denuncias en mi contra, legislador Zambrano, buenos días también, perdón, no lo saludé, que si hay algún tipo de denuncia en mi contra, pues es de conocimiento público en el sistema Chatjet. En algún momento fui denunciado por la expresidenta de la Asamblea Nacional por la interceptación de las telecomunicaciones, pero si ya nos referimos al caso del audio, o me imagino que usted se refiere a lo de la piscina, cumplo con informarle que desde el día 4 de enero yo solicité a la Fiscalía General del Estado, yo le voy a hacer llegar igual los documentos, como es una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pero aprovechando mi comparecencia me permito aclarar, el día 4 de enero, y para los medios de comunicación, el 4 de enero yo solicito a la Fiscalía General del Estado ser investigado por los presuntos delitos de narcotráfico que me imputó, no el Frente Parlamentario, para que no se crean mucho, sino por el presidente Lazo. Es de conocimiento público, le voy a hacer llegar también, presidenta, a su comisión. Y el día 13 de enero me contesta la Fiscalía General del Estado diciendo que la investigación previa por el presunto delito de narcotráfico lo inician por solicitud de Ronnie Aliaga. Aquí están los documentos y se los voy a hacer llegar, presidenta. Así que denuncia de algún frente, no. Que no engañen al pueblo ecuatoriano, dicen la denuncia, pero jamás se hacen responsables de lo que dicen, no van a reconocer la firma, no van a reconocer la rúbrica y queda como un papel sin valor. Luego de aquello, me preguntó sobre la relación con Leonardo Cortázar, ya la contesté, sobre el tiempo ya lo contesté, si lo considero mi amigo ya lo contesté, dije que no, si tengo negocios ya dije que no, ¿por qué dice que soy su operador? Le dije que él tenía que contestar y que yo niego rotundamente algún tema de vinculación con él, ¿no? ¿Quién me invitó a la fiesta? Ya lo contesté. ¿Hasta qué hora me quedé en la fiesta? Imagínense. Ese es el nivel de legisladores que tenemos. Con todo el respeto, legislador Gruber Zambrano, ¿no? Me imagino que la preocupación son de los 50 procesos que tienen el sistema SATJET que le permiten estar ahí buscando qué hacer. Pero es un tema privado, ya lo mencioné. El tema de ser legislador, de ser político, es de nosotros. No involucra a nuestros familiares ni a nuestros seres queridos, mucho menos someterlos a este tipo de proceso. Relación con los miembros de la piscina, si algún tipo de contratista, nunca. Relación con contratistas de CENEL, de CELEC, tampoco. El retiro de la visa es una decisión soberana del país. Ellos tendrán sus motivos, a mí no me los han comunicado. Y que por qué yo creo que hubo el retiro de la visa, justamente por el linchamiento mediático. Fui juzgado ya en los medios de comunicación y en ese momento, hasta el día de hoy, no hay ninguna sentencia en firme por el presunto delito de narcotráfico que se me imputaba al inicio y que luego mutó el relato del narcotráfico a ser operador. Entonces primero era narcotraficante y tenía muchos recursos, luego soy operador y soy asalariado y luego mutó otra vez al narcotráfico y ya no saben qué decir. Las mentiras tienen patas cortas. Pero realmente yo creo que aquí ha quedado muy claro de que al menos la relación con Leonardo Cortázar no existe de ningún tipo, que una foto sin contexto, que un audio de 6 segundos no prueban absolutamente nada y que tenemos dos premisas claras. Aquí hay dos certezas. Uno, que he sido sometido al linchamiento mediático y dos, que no tengo ningún tipo de conexión con estas personas. Muchas gracias, legislador Aliaga. Tiene el uso de la palabra el legislador Diego Esparza. Bueno, ahí está lo que dice el señor Ronnie Aliaga. Repetición de preguntas. ¿Qué nivel de asamblea, en serio? ¿Qué nivel? Algunos no sabían ni los nombres de los funcionarios, leyeron mal, ni siquiera sabían los nombres de los funcionarios a los que se les estaba investigando, no conocían de qué se estaba hablando. O sea,
cualquier cosa, repetición de preguntas constantes. Feo el nivel de las preguntas que estaban haciendo. Bueno, las más o menos ahí las que sí eran de relevancia era, por ejemplo, conocer si tenía algún tipo de relación Cortázar con Tony Aliaga. Ya dijo que no, que lo ha visto así como que de pasada, como que pasa en el pasillo, lo vi y nada más. Que han coincidido en algunas reuniones igualmente de políticas, pero que no ha mantenido ningún tipo de relación empresarial, ni personal, ni de amistad, ni mucho menos. Eso, habló sobre el tema de la foto, que evidentemente dice que fue una coincidencia que haya estado ahí porque tenía que ver con un familiar, con un familiar de la novia del señor Aliaga, que resultó ser familiar de Javier Jordán y que por eso estaba ahí. Así que mayor cosa no dijo. Después las mismas preguntas le voy a preguntar tres veces del señor Gruber Zambrano, ¿qué representación que mandó el BAN a la comisión? Con todo el respeto al señor Zambrano, pero ni leer. El señor Fajardo no sabía ni el nombre de los funcionarios públicos que hoy están bajo la lupa y que están en las empresas públicas. O sea, por ahí el señor Aguilar, no, es Aguiar, a quien se trataba de referir. O sea, en serio, parece que han llegado literalmente a, sin saber el caso, sin conocer, sin nada. Pero al final del día están repitiendo las mismas preguntas que ya todos han hecho, de dónde lo conoció, qué tipo de relación mantuvo. Así que más allá de lo que ya han podido ustedes escuchar en la transmisión, no se ha dicho mayor cosa. Lo que sí mencionó Ronnie Aliaga es que ha presentado una noticia criminis por el audio que donde Cortázar lo menciona, donde dice Ronnie es lo que es porque nosotros le pusimos billete. Bueno, dice que puso una noticia criminis en ese sentido y mostró hasta el documento. Pero esas son las impresiones. Ustedes pueden también ver en las redes de La Posta los videos que subimos de esos momentos exactos donde él explicaba qué onda con Leonardo Cortázar. Él jura que no lo conoce, que no lo ha visto, que solo de pasadita coincidió alguna vez, pero nada más. Y cuando le preguntaron sobre si conocía al señor Orbe, que es uno de los operadores políticos fuera de operadores externos que los identificamos en La Posta, dijo que tampoco los conocía ninguno de ellos. Así que esa ha sido la comparecencia del señor Ronnie Aliaga, quien dice que el audio no prueba nada, pero siguen contradiciéndose, ¿no? Bueno, el señor Aliaga lo mencionan, dice que el audio no demuestra nada, pero que sí hay que investigar porque a los otros sí se les menciona. Cuando el gobierno en cambio dice no, en el gobierno no se dice nada, pero cuando se le menciona a Aliaga y dice que sí va al lado, o sea, las contradicciones de siempre de los dos bandos políticos. Al final del día, nosotros les seguiremos mostrando más información de lo que ha sido el caso del Gran Padrino y pues atentos a la transmisión de La Posta. Esta ha sido la comparecencia de uno de los implicados en este tema, así que pendientes para la siguiente transmisión. Yo soy Jefferson Sanguño y estuvo en cámara el Reno Tapia. Un abrazo a todos ustedes.